¿Cómo puedes romper el hielo en español? ¿Qué significa romper el hielo? Romper el hielo significa to break the ice through successful communication or small talk. So in this video, we'll learn some great phrases that will help you romper el hielo en una charla casual. En una charla casual, en small talk. Hola multilinguals, ¿qué tal? Me llamo Karina y no soy profesora de español, pero sigo aprendiendo la lengua desde hace muchos años. As a learner of Spanish, I know exactly what things we have to struggle with when learning this wonderful language. So stay with me if you trust me. ¡Empecemos! En este video vamos a aprender más de 20 preguntas que puedes usar para iniciar una conversación con una persona hispanohablante. I've prepared a quiz for this video, so if you want to practice these questions after watching this video, I'd recommend that you become a member of this channel. As a multilingual master, you'll have access to some exclusive perks on this channel, including quizzes to all of my videos. Please inform yourself on the main page of this channel. Bueno, ¿de qué podemos hablar? Aquí están los temas para una charla. La vida, el trabajo, viajes, la comida, el clima. Vamos a empezar con el tema trabajo. Las preguntas más naturales son ¿a qué te dedicas? ¿A qué te dedicas? ¿Cuál es tu profesión? ¿Cuál es tu profesión? ¿Dónde trabajas? ¿Dónde trabajas? And this question is appropriate for asking a retired person. ¿En qué trabajabas antes de jubilarte? ¿En qué trabajabas antes de jubilarte? Ahora vamos a hablar de la vida en general. La primera pregunta aquí, ¿qué haces el fin de semana? O ¿qué planes tienes para el fin de semana? Otra vez, ¿qué haces el fin de semana? ¿Qué planes tienes para el fin de semana? Esta pregunta también, ¿qué te gusta hacer en tu tiempo libre? ¿Tienes un pasatiempo? ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? ¿Tienes un pasatiempo? También familia o niños son un tema de conversación muy fácil. Puedes preguntar, ¿tienes hijos? ¿Cuántos años tienen? ¿Estás casado? ¿Casada? ¿Tienes hijos? ¿Cuántos años tienen? ¿Estás casado? ¿Casada? Y si la persona no tiene hijos, puedes preguntar, ¿tienes mascotas? ¿Tienes mascotas? Yo, por ejemplo, no tengo niños, pero tengo una gata. ¿Y tú? ¿Tienes mascotas? Házmelo saber en un comentario. Esta pregunta es del nivel más avanzado y me encanta. Si quieres conocer a la persona más cercano, puedes preguntar, ¿eres una persona mañanera o nocturna? ¿Eres una persona mañanera o nocturna? Yo, por ejemplo, soy una persona mañanera. Me gusta levantarme temprano y hacer todas las actividades como trabajo o deporte por la primera parte del día. ¿Y tú? ¿Eres una persona mañanera o nocturna? Escríbame en los comentarios. También puedes preguntar, ¿eres de aquí? ¿Eres de por aquí? To sound more casual, add the words like dime o oye, like tell me or listen. Por ejemplo, oye, ¿eres de aquí? Dime, ¿eres de por aquí? ¿Puedes recomendarnos un restaurante? ¿Puedes recomendarnos un restaurante? Y es una pregunta que se refiere al siguiente tema, la comida. Vamos a continuar con la comida. Puedes preguntar, ¿puedes recomendarnos un restaurante? ¿Conoces algún buen restaurante por aquí para desayunar o almorzar o cenar? ¿Qué comida te gusta? ¿Te gusta la comida picante? A mí, no. Picante no es para mí.
¿Eres vegetariano o vegetariana? También puedes compartir algunas informaciones personales para iniciar o continuar la conversación. Por ejemplo, soy celíaca. ¿Y tú? ¿Tienes alguna alergia a algún alimento? ¿Eres buen cocinero o buena cocinera? ¿Te gusta cocinar? También puedes compartir una historia de tu vida. Por ejemplo, aquí, la historia de mi vida. Hace muchos años estuve de vacaciones en Mallorca, donde probé comer caracoles por primera vez. Uf. Fue muy extraño para mí. Entonces, mi pregunta es, ¿te gusta comer caracoles? Ahora hablamos de los viajes. Dime, ¿estás planeando irte de vacaciones este año? ¿Estás planeando irte de vacaciones este año? También puedes preguntar de tu país. Por ejemplo, oye, ¿alguna vez has estado en Alemania, en Francia, en Holanda, en Suiza? Además, puedes hablar un poco de ti y hacer una pregunta al final. Por ejemplo, el año que viene queremos viajar por España. No estamos seguros de qué ciudades deberíamos visitar en una semana. ¿Tienes alguna recomendación? ¿Tienes alguna recomendación? ¿O sueles viajar mucho? ¿En qué ciudades de Andalucía has estado? ¿Cuáles te han gustado muchísimo? Esta pregunta me gusta también. ¿Qué lugares están en tu lista de deseos? On your bucket list. En tu lista de deseos. ¿Qué lugares están en mi lista de deseos? Bueno, tengo que pensar. Vamos a hablar del clima. Bueno, este tema siempre nos sirve, ¿verdad? Por ejemplo, puedes hacer un comentario del clima hoy. Es un hermoso día hoy, ¿no? ¿Te gusta cuando está lloviendo? ¿Sabes cómo va a estar el tiempo el fin de semana? ¿Sabes cómo va a estar el tiempo el fin de semana? Va a estar, es el futuro. A mí me encanta el verano, aunque hace mucho calor por aquí en Marbella. ¿Te gusta el color o prefieres el invierno? Va a llover todo el fin de semana. Entonces, ¿qué vas a hacer en los días de lluvia? ¿Qué vas a hacer en los días de lluvia? Vas a hacer el futuro. ¡Listos! Vamos a acabar este video con una tarea. Escríbame en los comentarios tus respuestas a algunas preguntas del video. Dame un like si te gustaron los temas y las preguntas del video. Don't forget to subscribe to this channel if you want to learn more. Remember, if you want to study more Spanish, consider becoming a member of this channel. There you'll find a quiz to this video. Eso es todo para hoy. Espero que tengas un hermoso día y nos vemos en el próximo video. Adiós. Hasta luego.